y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hermanos, con alegría comenzamos este tercer día del trecenario en honor de nuestra mártir. De su mano vamos adentrándonos en él y de su mano también nos va acercando al Señor. Antes de celebrar estos santos misterios, nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos al Señor su misericordia sobre nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que te dignaste elegir a San Mateo con inefable misericordia para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, fortalecidos con su ejemplo e intercesión, te sigamos y permanezcamos firmes, unidos a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a las que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores,
a otros pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón. Y hasta los límites del orbe, su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. A ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en estos dos últimos días del trecenario nos hemos fijado en la virtud de la fe que llevó a Santa Eulalia a dar su vida por Cristo. Pero la fe no es evidencia. Ni el ojo, ni el oído, ni el tacto no lo puede demostrar. Yo creo porque me fío de la autoridad de Dios, que no puede ni engañarse ni engañarme. La fe es como un salto en el vacío, creyendo que al otro lado hay alguien que me sostendrá. Por eso, las personas de fe pueden tener también momentos de oscuridad. Acercándonos a la Sagrada Escritura, podemos ver la promesa que Dios hace a Abraham: tendrás un hijo
y tu descendencia será tan numerosa como las arenas de la playa o como las estrellas del cielo. Eso le promete Yahvé a Abraham. Pero poco después de tener el hijo de la promesa le manda que lo sacrifique. Sacrifica a tu hijo. ¿Quién puede entenderlo? Muchas cosas de la fe son difíciles de entender. Su fe pasa por un momento de prueba, de oscuridad, pero Abraham confía en Dios y se convirtió en padre de la fe. Siguiendo también las Escrituras, vemos al pueblo de Israel, que era el pueblo elegido de Dios, y resulta de que estaba cautivo en Egipto. Salió de Egipto, pasó las dificultades del Mar Rojo, los 40 años del desierto, pero confió en la promesa de Dios. El mismo Jesús sufrió el silencio del Padre en la cruz. Pasó por la oscuridad del dolor. Padre, ¿por qué me has abandonado? Muchos creyentes padecen también hoy el silencio de Dios. Padecen y padecemos. Ante el problema del mal, ante el avance de la secularización y del ateísmo, mucha gente sufre, porque se nota cada vez más en las iglesias la falta de fe y de respeto por lo sagrado. Qué escándalo en las bodas, en los bautizos o en cualquier acto en la iglesia. Parece que estamos en la plaza del pueblo. Se ha perdido para muchos el sentido de la adoración. ¿Quién se pone de rodillas en la consagración? Pudiéndose poner, no exigimos lo que no se puede exigir. Una gran mayoría no sabe que lo más importante en una iglesia es el Señor que espera en el sagrario, que es el Señor de la iglesia. Cuando tú vas a una casa de visita, tú saludas a tu amigo, a tu son matrimonio, pues saluda a tu amigo, a tu amiga, y luego con ellos pues pasas adentro, pasas al comedor y te sientas y charlas. Lo primero, cuando llegamos a una iglesia, es saludar al dueño de la casa y decirle: buenas noches, Señor, gracias por tantas cosas como sin merecerla me estás dando. Muchas gracias, Señor. Y luego te sientas meditativamente, porque no venimos a chismorreo, sino te sientas meditativamente en tu banco y allí coges el Evangelio, lo que sea, y rezas al Señor. Los signos religiosos cada vez se ven menos. Antes sabías quién era una persona consagrada. Ahora todos de seglares. Antes se decía, ya no se dice porque ya se dan cuenta de una tontería, antes se decía que era para atraer a la gente, que así se le atraía. Pues ya, se ven los resultados. Se nota que hemos atraído a mucho. Lo que sí está claro es que lo que empieza por disimularse y no se ve, termina por perderse, como está sucediendo en nuestra sociedad y también aquí en nuestra ciudad. Cómo duele y confunde a muchos padres católicos que todos sus hijos hayan dejado de frecuentar la iglesia, creándoles verdaderos cargos de conciencia, porque a mí me han dicho muchas veces, no uno ni dos, de padres que han traído a los niños desde pequeños
y cuando han sido mayores han roto con todo y dice, ¿qué habremos hecho mal, Dios mío? Temo al Señor por no haber sabido atraer a mis hijos. ¿Cómo he vivido yo? Y les crea verdaderos problemas de conciencia. Yo les digo, reza por ellos, dale ejemplo y ten paciencia. ¿Cuántas personas se vienen abajo cuando al parecer el Señor no atiende sus ruegos por un familiar enfermo? Mucha gente se viene abajo, se enfada con Dios. Y ante este panorama no son pocos los que se pueden preguntar, ¿dónde está el Señor? ¿Se habrá dormido? Pero no, Dios está vivo, no está cruzado de brazos. Abraham le cumplió la promesa, colmándole de bendiciones, aunque pasó por la prueba. Al pueblo de Israel lo sacó de Egipto, dándole la libertad y dándole la tierra prometida, aunque no le evitó la prueba. Jesús resucitó y fue exaltado a la derecha del Padre. No se quedó en el sepulcro. Nosotros pasaremos por la oscuridad de la fe, pero con la confianza de ser hijo de Dios y no sentirnos solos, pasaremos el túnel oscuro de la prueba y lograremos llegar al lugar de la luz y de la paz. No cabe duda. Tenemos que ser mujeres y hombres de esperanza, porque la fuerza no está en nosotros, que nos conocemos y sabemos de lo que somos capaces, sino que la fuerza está en el Señor. Que Santa Eulalia, campeona de la fe, interceda por nosotros a Cristo, vencedor del mal y de la muerte, para que gocemos de la luz eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre. Para que la Iglesia y el mundo entero acojan la palabra de Jesús, que San Mateo, en su Evangelio, nos presenta como el nuevo Moisés y el único Maestro, roguemos al Señor. Para que la Iglesia viva la urgencia de su misión universal para la salvación de los hombres, en la acogida, el diálogo, la comprensión, roguemos al Señor. Para que los jóvenes que sienten la llamada a una entrega radical de su vida en el seguimiento de Jesucristo sean libres y generosos como San Mateo, roguemos al Señor. Para que todos nosotros sepamos expresar y anunciar nuestra fe con hechos y palabras, roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestras súplicas que San Mateo te recomienda, por Jesucristo nuestro Señor. Queremos marchar contigo.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al celebrar la memoria de San Mateo, te presentamos, Señor, nuestras oraciones y ofrendas, pidiéndote que mires con amor a tu Iglesia, cuya fe alimentaste con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas nunca tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo proteges y conservas. Y quieres que tengan siempre por guía a los mismos pastores a quien tu Hijo estableció como enviados tuyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Celso, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo, Andrés y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado,
Jesucristo nuestro Señor. El cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos y, elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote, Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé y de todos los santos, y acéctanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros.
por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sintiéndonos hijos de Dios, nos dirigimos al Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Hemos participado, Señor, en la alegría de la salvación que experimentó gozoso San Mateo al tener como invitado en su casa al Salvador. Concédenos alimentarnos siempre con la comida de aquel que no ha venido a llamar a la salvación a los justos, sino a los pecadores, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Ejercicio del trecenario a nuestra mártir Santa Eulalia. Santa Eulalia, enriquecida con la gracia de Dios y alimentada con la oración personal y con la oración de la Iglesia. Acudimos por tercer día consecutivo hasta tu imagen que nos recuerda a tu persona para abrirnos al mensaje de Dios y para fortalecer nuestra fe. En el tercer tormento consideramos todo lo que sufriste al recibir el aceite hirviendo que derramaron sobre tu cuerpo. Que el ejemplo de tu fortaleza nos ayude a perseverar en el servicio del reino. Nos dirigimos confiadamente a Santa Eulalia y contestamos: ruega por nosotros, mártir Santa Eulalia. Para que desde la fe descubramos la misericordia de Dios, el perdón y el amor infinito que nos tiene y respondamos a su gracia, oremos. Ruega por nosotros, mártir Santa Eulalia.
que nos esforcemos en alimentar, fortalecer, iluminar nuestra fe y contagiarla a los demás, oremos. Ruega por nosotros, Santa Eulalia. Para que sepamos confesar ante los hombres nuestra fe, aunque recibamos el salario del profeta, oremos. Ruega por nosotros, Martí Santa Eulalia. Por la persona e intenciones que han ofrecido este trecenario, oremos. Ruega por nosotros, Martí Santa Eulalia. Oh Señor, tu nombre escribe la mía feroz que hará mi cuerpo. Leo en mi carne tu victoria y hasta la sangre que me cubre proclama tu nombre, Cristo amado. La gracia se derramó en tus labios. Por eso el Señor te bendijo para siempre. Señor Jesús, camino, verdad y vida, que eliges a los débiles de este mundo para confundir a los fuertes, concédenos gozarnos en la conmemoración de tu mártir Santa Eulalia, para que no solo alabemos tu poder en su pasión, sino que sepamos imitarla de todo corazón. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.